Buenas noches a todos. Una vez más estamos con el programa Lumbra de Radio Punto Latino Sydney. Y esta vez estamos muy, muy entusiasmados porque estamos acá en casa, hablando con alguien de acá de Sydney. Así que estamos con Matías Bola. Así que bienvenido, Matías, Hola, gracias. a tu Gracias por tenerme. programa. Hola, Matías. Así que bueno, contentos de tenerte en nuestro programa y conversar un ratito contigo. Te voy a presentar para las personas que no te conocen. Vos sos nacido en Australia, pero de padres chilenos, y trabajás como guionista, como director y como editor. Y has hecho unas cuantas obras y unos cortos, así que nos encantaría saber un poquito más de todo eso. De lo que has hecho para que las personas te puedan mirar, porque yo vi un corto que hiciste y me encantó, así que la idea es esa, compartir. Sí, bueno, el corto que muchos me conocen es de un corto que hice que se llama Campesino, que salió el año pasado, que se trata de los gauchos de la Patagonia, de la Patagonia chilena. Es un corto de 10 minutos y que mira las vidas de los gauchos y va por ahí y conociendo diferentes gauchos. Y así que muchos han visto eso, y si no, lo pueden ver, se llama Campesinos el corto. Así que eso es como algo que he hecho en español, pero fuera de eso también he hecho hartos cortos y también trabajo en películas, largometrajes también. Matías, eso de Campesino yo lo vi y realmente me encantó, porque es como que te metiste así en la vida de ellos, era como que nosotros podíamos estar casi ahí cuando estaban tomando mate o cuando estaban haciendo en la cocina o estaban trabajando. ¿Cómo fue esa experiencia para vos y cómo fue? ¿Lo contactaste? Contanos un poquito cómo Y nació todo eso. la idea, ¿dónde La salió? idea, sí, fue muy especial. La idea, voy a empezar con la idea, porque ahí empieza todo. Estuvimos viajando por Chile con mi mamá y mi hermana en 2015, creo que fue. Y ahí me di cuenta que había ido a Chile hartas veces, pero nunca había conocido Chile. Así que en ese viaje dijimos, ah, vamos a ir en el auto y vamos a viajar por el sur. Y empezamos en Santiago y bajamos, bajamos. Y teníamos la meta de llegar a Punta Arenas, a Torres del Paine, pero no sabíamos si íbamos a llegar porque teníamos 2 semanas de ida y de vuelta. Así que no estábamos seguros si íbamos a llegar, pero esa era la meta. Y bueno, al final de todo el viaje llegamos y fue como lo más espectacular. Me encantó y me enamoré del lugar, la verdad. Y ahí en ese viaje estábamos manejando de Punta Arenas a Puerto Natales cuando por primera vez vi a un gaucho en la calle. Y era una imagen de el gaucho en caballo con 100 ovejas siguiéndolo y una imagen increíble. Y saqué hartas fotos y estaba con un amigo que también era como el guía turístico que teníamos. Y yo le pregunté, ¿quién es? ¿Qué están haciendo? Y todo eso. Y ahí me contó un poco de los gauchos y quedé fascinado. Lo que más me fascinó es que eran hombres que viven en la Patagonia tan aislados, solo. Y eso en particular me interesó mucho, de cómo viven así. Y bueno, así que saqué esa foto y después me puse a buscar en internet para pa encontrar si había algo sobre ellos. Y me puse a mirar y leer y había harto, pero harto era muy enfocado en el trabajo de ellos, que claro, trabajo de campesino, pero no había nada que de verdad me contaba de eso, de la soledad y cómo se sentían ellos. De la vida. La vida, en vez de, y eran muchas cosas bien turísticas del gran gaucho de la Patagonia y cosas así, así que eso
La verdad es que la idea salió de yo querer saber más de ello y tratar de aprender un poco más. Así que de ahí salió la idea y bueno, volví a Australia y no pensé mucho más en eso por unos años, pero siempre estaba ahí como algo que me quedó aquí, que quería saber más y quería conocerlo. Y bueno, un año dije, no sé, la verdad es que no sé lo que fue lo que me hizo hacerlo, pero un año desperté y dije, no, lo tengo que hacer. Y ahí ya había hablado con la idea con alguna gente y todos me decían, wow, qué interesante, you know? Y yo creo que eso es lo que me hizo, tengo que hacer esto porque nadie lo ha hecho y quiero saber más. Y bueno, un día desperté y busqué los tickets y el avión. Y dije, ahora, y me di como 3 meses, algo así, para organizarlo. Y lo organicé todo y fui. Así que me di esa meta. Y la verdad es que lo que me preguntaste de cómo lo organicé y si me comuniqué con ellos, la verdad es que fue muy difícil porque no los conocía. Y ellos viven bien lejos, así que no es cosa de llegar y llamarlo. Así que con ese amigo que te dije que era como mi turístico, le pregunté a él, le dije, oye, ¿sabes que tengo esta idea? Me encantaría ir, ¿qué piensas tú? Y justo cuando lo llamé, dice, ¿sabes que estoy con un gaucho ahora? Déjame preguntar. No, es increíble, ¿no? Cómo funciona. Y dice, oye, un amigo australiano quiere hacer este documental, no sé qué. Que vengan, sí. Y eso fue como lo mejor, porque dije, por lo menos hay un gaucho que está interesado que haga el documental. Así que estuvo bueno. Y con él, él me ayudó mucho. Se llama Gabriel. Y él me ayudó mucho en encontrar a los gauchos y amigos de él o gente que los conoce. Y de un gaucho conocí a otro y otro y otro. Y bueno, cuando llegamos, fui de Australia a Chile con, éramos dos, yo y Mila Best, que era el cinematógrafo del documental. Así que fuimos juntos. Y la verdad es que no sabíamos lo que esperar. Pero claro, teníamos eso, que por lo menos había un gaucho y si los otros gauchos no están interesados, bueno, por lo menos estamos en Patagonia, así que no importa. Y no sale. Pero sí, con Gabriel, el primer día llegamos y teníamos 2 días con Gabriel para que nos podíamos conocer a todos los gauchos. Y fuimos recorriendo en 2 días todos los gauchos que podíamos para decir, oye, mira, estamos haciendo este documental, ¿qué te parece? ¿Podemos volver otro día para filmar? Y así lo hicimos. Y en 2 días organizamos a como 10 gauchos para estar en el documental. Y fue bonito porque no sabíamos cómo iban a reaccionar, si iban a se le iba a gustar la idea de tener a alguien de Australia documentando su vida, si querían hablar conmigo, gente que está mucho tiempo solo, cosas que la verdad es que no sabíamos lo que esperar. Y lo que encontramos es que todos eran muy muy humildes y todos nos abrieron la puerta y increíble. Se siente, te digo, yo cuando la vi, el cortometraje, se sintió mucho amor. Es realmente, como te digo, vos hiciste, lo que lograste fue hermoso, lo que lograron todos con los gauchos, como que te invitaban a esa experiencia y se sentía mucho amor. Qué lindo para vos, ¿no? Qué lindo para sí, vos. Sí, bueno, eso es exactamente porque
Yo obviamente le pongo el amor de lo que quería saber, pero ellos, el amor de invitarme, de simplemente tomar un mate conmigo, contarme su historia, fue súper especial. Y la verdad es que la tradición del mate ayudó mucho el documental, porque al final te sientas, compartes un mate y estás horas conversando y es especial. Y qué lindo, porque realmente yo soy de Uruguay y cuando he vuelto a Uruguay, la tradición de los gauchos está muy viva. Sí. Y mismo vos salís al campo y la gente está, no sé que se disfracen para hacer un show ni nada. La gente así, ellos se identifican como gauchos y así lo viven, pero vos le diste un toque más íntimo. Vimos al gaucho hombre y al gaucho en su historia, la verdad que divino. Y sus perros. Y sus perros. Sus perros, claro. Bueno, la verdad que es eso, solamente quería saber. Más que el gaucho que se viste, que todos saben de ese gaucho, quería saber lo que sienten lo que siente, y también hay algo de la masculinidad de eso también, de siempre presentarse como el gran gaucho, que al final no fue así, ¿viste? Y que son hombres que también a veces se sienten solos. Y que experiencian lo mismo que nosotros acá en Sydney, you know? Y creo que eso es lo bonito que he encontrado del documental, que muchos se encuentran a ellos mismos en los gauchos, que no es un documental solo para los gauchos que entiendan eso, cualquier persona puede entender lo que ellos sienten, porque son cosas que todos sentimos. Y fuiste durante el verano, ¿no? Porque me imagino, durante ese tiempo... No, fue final de invierno. Yeah. Sí, así fue increíble, porque solo estuvimos 2 semanas grabando. Ah. Y pareciera como que estuvimos todo un año, porque tuvimos sí. Nieve, sol, viento, lluvia, todo. Cambiaba así. Yo sé que cuando hablamos unos par de meses atrás, cuando pensaste de cómo se puede usar la música, qué música se puede poner, ¿no? Y me dijiste que usando el sonido del viento, o también del té, ¿cómo se dice? Cuando hierve el agua. ¿No? Y usando todo eso, es como... No necesita música. Claro. No, mira, tiene música el documental, pero me acuerdo cuando fui a Chile, tenía la idea de querer usar música folclórica, porque algo chileno, algo, o inspirado por algo así. Y cuando llegué allá y el silencio del viento, de todo, era como que no necesitaba música. Y también gracias al que nos hizo la música, Darren, que también es de Sydney, Darren Lim, él encontró eso también, que usando textura del ambiente era más, tenía más emoción también, así que la sí. Música es muy sutil, pero usamos el viento, usamos todo eso, y un piano bien como atmosférico. Sí, sí, y te digo, eso fue también re lindo, eso de escuchar todo eso, la naturaleza, porque como que te ayudó a la persona que estaba mirando a entrar más. Y Matías estaba pensando, vos no sabés si ellos se mantuvieron en contacto, nació algo para ellos, ¿no? A través de esta experiencia contigo. La verdad es que no sé si nació algo, pero sí sé que en la región fue muy, muy bien recibido el documental, lo cual fue lo más importante para mí, que no quería representarlo en una manera que ellos no se ven, y creo que
con la reacción que he tenido, no ha sido así. Así que eso fue lo mejor. Más que cualquier otra persona que me pueda decir que le gustó, era que a ellos le gustó. Así que, no sé si algo nació entre ellos. La verdad es que no estoy seguro. Un grupo de Facebook. La verdad es que no estoy seguro, pero he tenido contacto con la familia de algunos de ellos y mucho. Eso en realidad nació para mí más que cualquier otra cosa. Pude conocer la familia de ellos también. ¿Y se quedan ahí cuánto tiempo? ¿3 meses? ¿6 meses? Todos son diferentes, así que depende qué cerca está la ciudad o qué cerca está el pueblo, de dónde se están quedando, cuántas veces vuelven, porque algunos vivían un poquito más cerca ya y... pero vivían un poquito más cerca, así que viajaban un poquito más frecuente al pueblo, pero también estuvieron en otros puestos en años atrás, donde estuvieron muy al lado, así que depende del gaucho y dónde estaba, cuántas veces volvía. Me gusta como, porque nosotros te digo, nosotros también hemos iniciado cosas por nosotros. Como vos dijiste, yo quería conocer de ellos, yo era mi intención. Entonces, como a veces proyectos que después nos beneficiamos todos y disfrutamos todos, empieza con eso, ¿no? Con una necesidad. Hace un tiempo nosotros entrevistamos a Luis Reis, que es brasilero, y él tiene un programa maravilloso también, que él quería conocer sobre músicos en otras partes del mundo. La música es un voyage. Es un voyage. Yeah. Y también ha nacido un proyecto maravilloso a través de una necesidad propia. Y qué lindo poder dejarse llevar a veces, ¿no? Sí. De esa curiosidad. Sí, yo creo que todo empieza de alguna curiosidad, ¿no? Claro. Y especialmente los documentales que son basados en la vida real. Y encuentro que lo que yo hago especialmente siempre tiene algo de la vida real. No soy un guionista de fantasía, no puedo escribir así, me gusta escribir de la vida real, y por eso también los documentales, porque hay algo, claro, en la vida normal, siempre hay algo hermoso que está ahí al frente de nosotros en la vida normal, común y corriente. Y interesante también porque no son actores esos gauchos. ¿Cómo se dice? Actores. No son actores, pero son ellos. Sí. Y eso que me encantó porque es cuando estaban hablando con ese acento así chileno, pero también, porque también hay muchos también en Argentina, por el lado argentino también, pero no sé, escuchaste un poco también de, yo sé que lo hiciste del lado del Chile, pero igual. Sí, sí. Bueno, eso es lo increíble de esa región, que está tan cerca de Argentina. Y es como, pero interesantemente es igual, es Chile, es 100% Chile en la gente, y todos se identifican como chilenos. Y aunque la tradición de gaucho también es pasada, eso es lo que me encantó también, porque claro, todo lo que veía de los gauchos también eran de los gauchos argentinos, y no había nada de los gauchos chilenos, porque cuando piensas de gaucho no piensas de Chile, pero sí, claro, pero todo con acento chileno. Bien. Sería lindo ahora que estabas hablando, porque como te digo, nosotros en Uruguay tenemos gauchos, en Argentina, en Chile, en Brasil, sí. No sé si en Paraguay también, pero sería lindo ver un poquito lo que es la diferencia y las similitudes, claro, de los gauchos en esa zona. En zonas diferentes, claro. Porque también es esa zona, ¿no? Me parece que es el sur de Sudamérica, no estoy segura realmente no estoy segura si más para el norte. Sí.
pero esos campesinos gauchos. Sí, bueno, por eso le puse campesinos también a documentar, porque aunque ellos son gauchos, encontré que siempre cuando hablaba de ellos, hablaban de ellos como campesinos. Okay. Nunca, a veces se hablaban como ellos mismos, como gauchos, pero muy rara vez se hablaban así, y siempre eran campesinos nomás. Sí. Y eso me gustó. Lo encontré como, claro, la realidad, como ellos se veían a ellos mismos. Pero motivamos a las personas que están escuchando a que lo vean, porque la verdad que es como una experiencia para el que está mirando, ¿no? Sí. Y yo sé algo que hablamos antes que fuimos en vivo. Como dijiste, hay mucha gente que tiene ideas, pero son ideas nomás. Y hay otras personas, como vos y nosotros, que a lo mejor plantamos esa semilla y dejamos ahí con la agüita, y hasta que sombra algo, ¿no? ¿Cuándo, como niño chico, tuviste esa intención a hacer a algo que te gustaría hacer como escritor o editor? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Siempre me encantaba el arte, siempre. O las cosas artísticas desde niño, y doy gracias a mis padres también, porque me dejaron encontrar ese lado mío también. Y siempre me encantaba expresarme con arte, dibujo, hacía hartos dibujos cuando niño, así que, y en todo el colegio estudié arte. Me acuerdo cuando tuve la discusión de qué hacer para... en año 11 y 12, en el colegio, quería estudiar arte yo. Era, pero el puntaje de para el HSC, hacer arte, qué va a salir de arte. Siempre sabía que quería hacer algo artístico. Y bueno, el problema no era solo hacer arte, era hacer arte y música. Así que, bueno, pero sí, en todo eso encontré que siempre me ha encantado ese lado y expresarme de alguna manera artística, que sea dibujo, pintura, música. Y encontré que mi vida, en realidad, si lo pienso ahora, ha sido como etapas así, donde me encantaba mucho esto, y ahora, bueno, y llegué al cine. Sí, es así, ¿no? Cuando vos haces... Nosotros tenemos 5 hijos entre los dos, que son todos adolescentes, y una de las cosas que siempre estamos diciendo es eso: estudien y hagan lo que les gusta. Porque a veces uno le gusta el arte, pero se va a otra cosa que no le gusta, y porque piensa que va a ganar más dinero. Pero realmente cuando vos vas por lo que te gusta, te salen ideas que nunca hubieras pensado. Sí. Como ser escribir un corto, o hacer música. Entonces hay más posibilidades, se abren más puertas, porque lo estás haciendo con el corazón, y porque estás creando todo el tiempo. Es algo vivo. Cuando vos estás haciendo lo que te gusta, es algo que está vivo constantemente. Sí. Entonces, yo creo que, sí, definitivamente. Lo haces por pasión, y he hecho mucho, mucho trabajo donde no me pagan. Claro. Pero lo hago porque lo amo. Y eso es muy importante. Pero creo que definitivamente en la área creativa en general es difícil, no es fácil, digamos, hacer una carrera de arte o lo que sea, ¿no? Es difícil, sí, pero claro, lo que dice es la pasión que te sigue, y lo vas a hacer por eso. Y de esa pasión y de las cosas difíciles te salen las otras cosas también, y eso es lo bonito. Y también a veces, ¿viste?, las personas creen, por ejemplo, si vas a ser actor, tenés que ser el mejor actor del mundo para que valga la pena. Y realmente nos olvidamos de lo que es
el camino y el disfrutando, ¿entendés? Porque vos estás creando constantemente. A mí, qué más lindo que vivir así. Viste, yo estoy muy convencida, y nosotros lo vivimos en experiencia propia, de que igual la plata siempre viene. Siempre igual vas viviendo y va viniendo la plata, pero vos estás siempre creando. Sí. Estás como despierto, ¿entendés? ¿Qué mejor que vivir así? Sí, sí, exactamente. Y siempre cuando pienso de lo difícil cuando estás como pensando en digamos, en año 12, de qué hacer y del path que vas a tomar. Con las cosas creativas no hay un path, no hay, you know, quizás con doctor, vas a universidad y hay esas cosas que sabes que ya cuando termina eso, buscas el trabajo en eso y simple. No es simple, no es bien, pero es un... Ya está hecho el camino casi. Claro, el camino está... Estos son los steps que tienes que tomar para llegar a eso. Pero con las cosas creativas no existe eso. Pero por eso son creativas. Sí. Porque están creando en el camino. Sí, sí. Así que cada persona encuentra ese path que va a tomar y es bonito, es bonito. Y de eso yo creo que también, como dije antes, sale, a veces hace muchas cosas. Hace muchas cosas diferentes y siempre está con más ideas y de ahí sale. Porque si fuera así tan simple de, si hace un curso de actuación y después lo va a ver el director más famoso y listo. No pasa así, así que, pero de eso de encontrarte y de tratar diferentes cosas, encuentra tú mismo también y de verdad encuentras lo que amas. Y por eso, porque, viste, y de eso se trata, de que no estás creando solamente el arte, sino estás creando el camino. Es verdaderamente otra mentalidad. Cuando vos te decidís a crear, estás creando todo. Estás creando el tener que ir a buscar un director, el tener que probar acá, estás creando constantemente. Cuando vos decides el camino del arte y de la creación, no es un camino que ya haya sido caminado casi, porque lo tenés que caminar vos solo. Sí. Como estás haciendo, lo entendés con tus documentales, lo estás caminando, lo estás creando, es maravilloso. Sí. Claro, bueno, es como lo que con el campesino fue como el buquear el pasaje a ir a Chile, fue como lo que necesitaba yo hacer para poder ir. Poner la pila. Claro, porque si no me quedo pensando si lo hago o no lo hago y eso fue lo mejor. Y te quiero preguntar, porque a veces le mando, ¿cómo se dice? Una locura a las 4:30 en la mañana, por ejemplo, si me levanto y escribo un poema, algo así. Esa llave de inspiración llega a cualquier tiempo, ¿no? Sí. La idea o... Sí, definitivamente. Hay un director que amo mucho, que es una de las razones que fui al empecé cine, que se llama David Lynch, que es también artista. Y él tiene un libro sobre las ideas. Él es bien como conceptual, como surreal. Y él siempre tiene una cosa de que dice como, a ver, capturar el pescado. Y dice eso, que a veces que las ideas son como peces en el mar y que vienen y van, y a veces puedes buscar la idea y no te sale nada. Claro. Porque a veces, claro, tienes que tener una idea en una semana más y estás ahí sentado pensando qué fue y no te sale. Pero cuando estás relajado o estás pensando en cualquier otra cosa, a veces te sale el pescado y lo que él siempre dice también es que cuando te sale la idea es lo más bonito que te puede pasar, porque en ese momento tienes que anotarlo en alguna parte. Claro. Porque
a veces las ideas son así, vienen, van, vienen, y si no lo tomas en ese momento, va a pasar nomás y se te va. Y claro, a mí me pasa siempre que, oh, tuve una idea súper buena hace una hora. Sí. Y, pero ¿qué fue? ¿Qué fue? Y se te fue. Claro. Y eso me encanta siempre lo que dice él, porque claro, es así. Y dice, yo había escuchado también que una vez que tenés una idea, creo que tenés que tomar una decisión o hacer un paso a los 5 minutos. Si donde pasan los 5 minutos pasa eso, que la idea fue como una nube, pasó y se fue. Claro. Si vos decís, ok, la voy a escribir, voy a llamar a Gabriel, a ver si justo Gabriel estaba con un gaucho, es actuar en el momento que nace ese momento, es decir, sí. Tengo esa idea. Sí. Sí, y que si es algo tan simple como dices tú, a las 4:30 de la mañana, despertar y tener que escribir algo que porque después ya está ahí la idea y ya empezó a nacer la idea. Y me encanta porque cuando primera vez tuve la idea del gaucho, escribí algo en un libro de qué era el documentario, creo que era algo como... Quiero explorar, quiero conocer a los gauchos de Patagonia y saber si se sienten solos, algo así. Claro. Y bueno, nunca salió y lo encontré como el año pasado y escrito, fue la primera cosa que escribí y era justamente lo que hice. Lo viste que porque ahí nació en ese momento que vos escribiste eso, ahí nació. Sí. Después los próximos pasos va a depender de vos si lo seguís. Exacto. Pero ahí ya nació la idea. Sí, sí. Pero a veces de esa idea claro. Sale otra idea. O a veces también lo que encuentro es que no es el tiempo correcto para trabajar en una idea en particular. Y pero ya está ahí y quizás se te va a olvidar, hasta se te va a olvidar y en 3 años más, cuando estás trabajando en otra cosa, claro, te aparece ese papel o lo que sea y oh, eso es exactamente lo que necesito para este otro proyecto que tengo y si lo miro así, a veces no sabes. Pero así va a ser el universo, sí. La sincronicidad. Imagínate, ¿no? Esas ideas que te salen, a lo mejor te queda ahí, o a lo mejor a veces es como un sueño, ¿lo soñé esa idea o realmente está despierto cuando? Y pasa así, y te queda ahí en el subconsciencia, ¿no? Consciente. Subconsciente, sí. Y te sale a lo mejor unos par de años después. Y también es vivir despierto, te digo, es vivir la vida con esas ganas de estar creando. Mira, te cuento rapidito que ahora fui a la casa de unos amigos, Nélida y Pillo, que son divinos, y a él le encanta cocinar, vos sabés, al esposo. Y él es una pasión, y vos sabés que fue contagioso para mí la pasión que él tiene para cocinar. Y él me invitó y decía, vení que te voy a preparar este plato. Y era tanta emoción y tanta pasión que yo dije, wow, qué lindo vivir así. Porque todos a veces vivimos la vida en la rutina y hasta baja la energía, no tenemos ganas, lo hacemos, pero podemos poner este entusiasmo en todo lo que hacemos. ¿Entendés? Es simplemente despertarse y desde ese plato hermoso que uno creó, ahí puede salir otra idea y es como ponerle un poquito de aceite al motor de las ideas. Sí. Y de ahí van haciendo ideas, 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 y uno va empezando a confiar más en las ideas que uno tiene, ¿entendés? Y poderlas manifestar. Sí, exactamente. Bueno, me va a tener que invitar a comer porque suena muy buena la comida. No, yo le dije ahora, porque la idea es de que ahora los vamos a invitar a comer. Sí, imagínate, el difícil, van a venir claro. Acá y voy a pensar, oye... No, lo mando al muere a Cristian, pero yo le dije, voy a contratar a un chef, le digo, porque, ¿cómo hago? Algo saldrá. Lo esconden ahí, oh, mira lo que preparé. Mira el plato que tenemos. Y como chef, ¿cómo ven las comidas en las películas? ¿Tuviste un trailer? A veces, como dicen siempre los actores, tienen su trailer.
Claro. ¿Son buen alimentados, bien alimentados los actores? Sí, siempre, siempre. Bueno, depende del budget. Muchas veces es pizza. O sea, muchitos. Sí, preparado por mi mamá. Mamá, a cocinar. Sí. Y hablaste un poco, Mateus, de una película australiana que tuviste trabajando en el Melbourne, ¿no? Que se llama The Dry. A ver, contanos eso, a ver. En 2019 estuve trabajando como el asistente del editor en The Dry, que también uno de mis trabajos principales es como editor y en todo ese lado de las películas. Para la gente que no sabe lo que eso es, como poner todo lo que se filma, que está filmado separado, y a veces hacen muchas tomas de la misma cosa y sacar todo eso y como ponerlo en orden, digamos. Bajito, ¿no? Sí. Bien difícil, puras decisiones, y ves muchas cosas y ver si pongo esta toma al lado de esta toma, qué emoción sale de eso. ¿Y tú confías en tu instinto o es cómo haces para decidir eso? Muchas cosas, pero es claro, es muchas veces el instinto. Sabes nomás si pone esto y esto junto, cómo se ve. Por ejemplo, digamos, si tienes una escena donde dos personas están hablando, están sentados frente a frente comiendo y tienen una discusión de algo, y la cámara en una película va de. Digamos, un hombre y una mujer, va del hombre a la mujer, del hombre a la mujer. ¿Cuándo es el momento correcto de ir del hombre a la mujer? Esa es edición, ¿viste? Porque si quieres, puedes poner toda la escena mirando al hombre nomás y no ves nunca a la mujer, o claro, si Claro. es más importante estar en el hombre cuando él le dice algo a la mujer, o ver la reacción de la mujer en ese momento. ¿Qué cosa es más importante? Y así empieza a hacer las decisiones. Bueno, esa es la edición de ¿Y una tenés que película. cortar muchos pedazos? ¿Tenés que cortar también muchos pedazos? Sí. Así que es como me encanta, es como un puzzle, un rompecabezas, Sí. de tratar de poner pedazos aquí y allá. Y la verdad es que no hay un orden correcto, no hay. Porque si yo edito algo, otra persona la va a editar completamente diferente. Y así que no hay una forma correcta, o es subjetivo. Sí. Pero, es súper Qué interesante. lindo, ¿no? Qué lindo Y eso. Mateus, yo sé que cuando yo veo películas, a veces, yo sé que cuando empiezo a llorar un poco, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás editando algo y te estás conectando con Claro. La emoción la de... emoción de eso también? ¿Te pasa eso también? Sí, definitivamente. Si ¿Qué vas tienes, si tienes, si te sale la emoción cuando estás editando, estás haciendo algo bien, porque eso, lo que dicen siempre es que buena edición no se nota. No, no baja, no, cuando termina la película, no notaste la edición de la película, y porque estuviste sintiendo la película, estuviste en el momento. Así que, claro, sí. Pero lo difícil de edición es que lo ves muchas veces. Una escena la va a ver miles y miles y miles y miles de veces. Y claro, naturalmente, ya cuando ves algo por la vez mil, ya no va a tener la misma emoción de cuando la viste la primera vez. Pero yo creo que en lo que hacemos, si siempre sientes que hay algo ahí, Sí. estás haciendo algo bien. Y por eso también es muy importante mostrarle a la gente. No solo que aquí, que nadie vea lo que estoy trabajando, Nada. porque llega un momento donde yo digo, ¿estaba bueno esto? ¿O
y le muestro a alguien y yo, oh, están llorando. Ok, está funcionando, está funcionando. Así que. Porque interesante también, Matías, porque a veces sí hay escenarios que no están hablando, bla, 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 pero uno de mis películas que me encanta y mi favorito es Shawshank Redemption. Y Shawshank Redemption, solamente las relaciones con los actores, pero también la narración que sale, porque también ese tiene algo, es como música, pero también da emoción, ¿no? Sí, bueno, lo lindo de la edición es como escribir, porque bueno, tiene un guión y todo, y estás siguiendo un guión, ya, algo que ya está escrito, pero a veces lo que está en papel, en la página, lo que está en la página no funciona igual cuando está en la imagen, y tienes que hacer esas decisiones de mover cosas, tratar otras cosas, y ya, yeah, claro, a veces algo simple como estar en una persona para la reacción en vez de estar en la persona diciendo algo, hace toda la diferencia. Parece como que lleva más tiempo la edición que filmar, ¿o no? Definitivamente. ¿Sí? Ok. Sí. Nunca lo había pensado, ¿no? Sí. Claro, en una... porque no es algo que lo puedes hacer rápido, porque cambia. Y ya cuando empiezas a editar una película al principio, al final encontraste un ritmo, como música, encontraste un ritmo de la película, y ya cuando lo ves de nuevo del principio, el ritmo que encontraste al final es otro ritmo al principio, y tienes que empezar de nuevo y con el ritmo que ya encontraste, y hacerlo muchas veces así, bien. Así que demora harto, y si piensas una película que dura una hora y media, ¿cuántas veces estás viendo esa película? Es mucho más de lo que se demoran en grabar. Con razón, tuviste en Melbourne un año. estuve como 9 meses en Melbourne trabajando on the drive, y en esa estuve como asistente. Está asistente de Nick Myers, que es un editor, uno de los mejores editores en Australia, así que de él aprendí mucho. Fue una muy increíble experiencia para mí, me enseñó mucho de todo, de edición, de historia, de sí, fue lindo, yeah, yeah. Y para la gente que están escuchando, la película está en los cines ahora, ¿no? Con Eric Bana, el actor famoso de Australia. No la vas a ver, ¿no? Me imagino, ¿no? sí, la verdad es que no sé cuándo termina, pero está terminando pronto. Salió el primero de enero. ¿De qué es la historia? ¿De qué es? Es una como crimen, un drama de crimen, que un detectivo que llega a un pueblo y tiene, y hay algo que sí. ¿Qué pasó? Y tiene que descubrir qué pasó. Pero, yeah, es buena, a mí me gusta. Bueno, además hay que mirarla porque una persona de habla hispana de la comunidad estuvo asistiendo en la edición, así que hay un toquecito ahí de, sí, de todos nosotros. Y también, ¿cómo funciona con campesinos? Yo sé que tuviste mucho éxito en el exterior de diferentes festivales, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo la gente conoce en el exterior que hay una película de campesinos, por ejemplo? ¿Hay? Es mucho negocio y networking, pero yo, para los festivales, yo se los mando. Yo pago X, no sé cuánto, para que ellos lo vean y ellos piensan, este está bueno para el festival, este no. Okay. Así que en todas las películas se mandan a muchos festivales, y es difícil ese proceso, porque los festivales no, son gente, y si a alguien le gusta la película y a otra persona no, no quedaste. Pero
Y fue funny con Campesino porque es un documental, obviamente, pero no quedó seleccionado en ningún festival de documentales. Y es lo que yo encontré súper extraño, que un festival de documentales no era correcto para su festival. Y claro, cada festival tiene, quizás ese año el festival quería enfocarse en problemas de global warming o algo así, y este documental no era de eso, así que no era correcto. Así que es así, ¿eh? No, nunca se sabe si va a quedar, pero eso fue algo súper extraño que me pasó con este documental, que no quedó en ningún festival de documentales. Lo que qué bueno que a pesar de que haya quedado o no haya quedado en ningún festival, vos lo disfrutaste, las personas lo disfrutaron, nosotros los que lo hemos visto, invitamos otra vez a las personas a que lo miren, ¿qué más que eso, ¿no? Porque bárbaro si quedó en el festival. Sí. Bueno, creo que cuando haces algo, quieres que la gente le guste, y bueno, los festivales es lo primero son los primeros que lo ven más que cualquier otra persona, y cuando empieza a recibir, no, es difícil, y piensa, oh, ¿es buena la película o no? Es maravillosa Sí, la película. pero te pasa, y ahí también eso, lo que pasa con el arte y con todo, que a alguna gente le gusta, le va a gustar, y a algunos no también. Y a veces algo tan simple como le puede haber gustado, pero no era el tema correcto para el festival que ellos querían. O en arte también, a veces las galerías están buscando algo bien particular de algo que está pasando en el momento, o lo que sea, no se sabe, así que, Eso es lo que tiene, ¿no? no tomar un no como definitivo, Y eso porque... es lo que tiene también seguir creando igual, porque obviamente cuando haces algo con el entusiasmo y crees tanto en lo que hiciste y después recibís eso, bueno, no, te podés decir, uy, desmoralizar, pero El ego. el ego es medio cacheteado. Sí. Así, Exacto. pero viste, volver a agarrar ese entusiasmo y a seguir creando, ¿no? Que Bueno, no tiene otra. claro. Hay un dicho bien cheesy, que lo sé en inglés, que es como bien cheesy, que me acuerdo cuando niño me gustaba mucho, era que pain is only temporary, but quitting lasts forever. Y eso me gusta a veces, porque es verdad que, claro, no es en el momento, pero si paras de hacer lo que amas, Ahí está. eso por siempre, ¿no? Vivir con regret, ¿no? Vivir con decir, oh, Regret, a veces cuando uno abandona un proyecto o algo y quedarse con eso, si hubiera seguido un poquito más. sí. Matías, hay cantidad de personas mirando, pero queremos abrir también si alguien tiene alguna pregunta, especialmente con este tema de las películas, porque en general, lo que es la población, ni idea tenemos. Nosotros vamos al cine, disfrutamos de la película, no vemos todo lo que hay. ¿Viste? Después Sí, nos cuando ves muestran. la película y ves todos los nombres, y dicen, ¿tanta ¿Qué gente? tanta gente? ¿Qué hace toda esta gente, bro? Es el grip. El grip, ¿qué es un Claro. Pero hay un montón de personas. Bueno, Silvia Silvia Rojas, Rojas, Alexandra Marisa. Trocel, Pame Díaz, Marisa, Jack Shepherd, no sabemos Ah, mi amigo. amigo, ¿no? Marisa No va a entender nada. Gaete. Pero para la gente, como estaba hablando, ¿qué sería la sabiduría para alguien que tiene esa idea o una idea? ¿Hay algo que le puedes decir a ellos? La verdad es que cada persona es diferente, pero para mí lo que funcionó y funciona es de hacerlo nomás. Si tienes la idea, no pensarlo mucho. Si lo pienso
mucho antes de empezar, me quedo como atrancado en eso. Pero si empiezo a trabajar nomás, y es como un draft, es como una, y saber que en el proceso va a cambiar, y aceptar eso, eso me gusta. Es como empezar nomás, es como buquear el vuelo y a empezar y hacerlo. Porque en el proceso de empezar a trabajar en la idea, te van a salir más ideas. La idea va a cambiar, naturalmente va a cambiar. Y sí, eso es lo que encuentro conmigo, más que nada. Sí, a veces me siento muchas veces pensando, sentado, pensando, en vez de tomar acción, me quedo y nunca lo hago. Como que sacar la idea de la cabeza. Sí, ¿entendés? Exacto. Como yo siempre, nosotros hablamos a veces cuando, Cristian, que a veces, como eso de que a las 4 de la mañana tiene una idea, de repente está, lo estoy escuchando, cantando en el teléfono con una idea. Entonces, la música también que hemos hecho juntos ha salido de, saquemos la idea de la cabeza, sí, y del teléfono al otro próximo paso. Exacto, acción. Es acción, ¿no? Eso, lo otro es tratar de incluir a otra persona en ese proceso. Me encanta compartir y la colaboración de eso me encanta. Y así que claro, como dice, a veces simplemente decirle a alguien tu idea o decir qué te piensas, qué, como llamar a Gabriel y decirle qué te parece esta idea que tuve, y eso es lo que necesitas para empezar. Sí, yeah, eso, de tomar acción, porque quizá ya cuando pones la idea en el mundo, de hablarle a alguien de la idea que tuviste, ya está ahí, está en el mundo y tienes que hacerlo. Solamente tiene que manifestarse. Yeah. Ay, bueno. Matías, ha sido hermoso conversar contigo, ha sido como que me siento muy creativa y ojalá que las personas que hayan escuchado también sientan, puedan agarrar un poquito de esta pasión y aunque no vayan a crear una película, pero que de repente se hagan un buen plato, algo, o alguna, lo que les guste, un dibujito, que puedan llevar esa idea al papel o al llamado por teléfono. Ah, ¿sabes lo que tengo una idea? Parece loca, pero tengo esta idea. Porque de ahí puede nacer algo hermoso como lo que has hecho, has creado vos, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Qué bueno que tuviste un poco de inspiración. No sé. Me siento como tu padre. Ah. Papá. Segundo hijo. Claro. No, con la barba, ahí tiene parecido. Sí, yo creo, ahí está parecido, ahí yo creo. Te falta un libro ahora, ¿no? Claro. Hay que escribir el título, eso es lo que dicen. Si quieres escribir un libro, una persona estaba hablando y decía, o ya empieza con el título, ya ahí está, nació el libro, o el índice. De decir, bueno, me gustaría, y después de ahí nace. Así que motivamos a todas las personas que tengan una buena idea, una idea que los haga sentir más vivos, una idea ponga a marchar ese motor, ¿no? Que la ponga, que la haga la idea, ¿por qué no? Sí, sí. Nos podemos beneficiar todos. Exactamente. Esa inspiración. Y a veces puedes, si quieres empezar a tocar la guitarra o algo, anda un ¿cómo se dice? Anda a ver una banda en vivo, anda a ver una película, anda a ver algo que te puede inspirar. Claro. Y también a veces, a veces tiene idea y eso es muy ridículo, no tengo la plata para hacer algo así o lo que sea. Pero creo que si empieza nomás, si empieza algo chico, vas a encontrar forma de hacer eso, ¿viste? Y no te pongas esos límites del principio, sino si te paras del principio, si paras con, no, esa idea muy difícil. Claro. Que pasa muchas veces, ya ahí quedó nomás y no va a pasar. Pero sí, menos, sí, pues no, es como eso del regret que estábamos diciendo,
que si, si no hay, si, si tratas por lo menos, bueno, lo intenté, no me salió tan bien, está bien, pero lo sacaste y lo intentaste. Y tampoco, también me estaba, a mí, yo nunca, no he hecho música, nunca hacía música antes, no pensaba que tenía una parte creativa, ¿tá? Sabía tocar y sé tocar algunos acordes en guitarra, pero de esos acordes salieron como 4 o 5 canciones, que rin, 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 tran, 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 salió la canción, se la di a Cristian, hizo magia, pero a veces pretendemos y pensamos que tenemos que ya ser expertos en lo que sea. Y sin embargo, como vos dijiste, nace la idea, se la comparto a otra persona, esa persona pone también su toque y ahí nació algo. Así que... Exacto. Y cuando eso me recuerdo, porque yo también tuve una banda tiempo atrás y yo escribí canciones, la verdad es que no era bueno, ¿no? escribir letras de canciones me costaba mucho, pero mi amigo era muy, muy, muy bueno para eso. Y yo tocaba el bajo y en la banda era como, claro, había la gente que escribía la canción, pero lo que encontré yo en el proceso, que yo, mi talento era encontrar la estructura de la canción dynamic de la canción, necesitamos aquí en este momento encontrar, bajar, que solo guitarra o solo lo que sea, y eso es lo que yo podía darle a la banda, ¿viste? Y claro, no, que no sea, yo no soy un músico increíble para que escribe canciones, pero cada persona trae lo de ello también, ¿no? Es que eres, sí, eres muy humilde. Yo escuché una de esas canciones y... pero yo no, viste, yo no escribí las letras, así que... pero ya. No, viste, haciendo así, colaborando, y como vos dijiste, vos, esto es mi fuerte, pero no es este mi fuerte, pero este es mi fuerte y es lo que traigo. Y la otra persona trae algo, y ahí se forma algo hermoso. Exacto. Y a veces creemos que tenemos que hacerlo todo nosotros. Bien. Y no tenemos a veces todo el conocimiento. Exacto. Es muy difícil ser el mejor en todo. ¿Para qué cuando puedes tener a alguien que te ayude y junto vas a hacer algo mejor, la verdad, que hacerlo solo? Eso es lo que encuentro yo. Siempre me encanta la colaboración en ese sentido, porque alguien va a pensar en algo que tú no has pensado y de ahí va a nacer algo mejor. Tenemos que reinventar. Reinventar y bueno, a las personas que están escuchando y ojalá que se motiven y a colaborar. Estamos en un momento, pienso yo y siento de que necesitamos trabajar más en equipo. Ya esto de yo quiero sola triunfar o lo que sea, ya es historia vieja, no nos lleva a ningún lado, solamente a competencia. Colaboración es el camino, realmente. Exactamente. Especialmente en esto, donde necesitas... no sacas nada con querer ser mejor que la otra persona. ¿Por qué no trabajar con la otra persona y hacer algo mejor, viste? No saca nada con eso, así que... Take your enemies close, ¿no? Exactly, exactly. Exactly right. Pero, exactly. Pero hablando de arte, también tenemos una gran amiga, Luisa Cortés. Este sábado, el 27 de febrero, va a tener su lanzamiento de su arte. Pinturas. Sus pinturas. También Luisa era... es trabajadora de agencia de viajes. De viaje, pero como todos saben, el año pasado fue algo, una locura, ¿no? Así que se reinventó, empezó a hacer arte y vamos a tener su lance de su arte este próximo sábado, el 27 de febrero. Yo sé que obviamente este video lo vamos a tener un después, pero igual para la gente que están escuchando hoy y también en la radio Sydney.Latino Sydney, ahí podemos apoyar, ¿no? Claro. A todo. Y también quería que el perro.
Pero también quería saludar a Natalia Ortiz, que ella también es otra persona que hace, ella es de España, es una gran amiga nuestra, y ella hace cortos. Así que en una de esas capaz que te puede contactar y quién sabe. ¿Quién sabe? Sí, me muevo a España. Hasta España no paramos. Pero bueno, Matías, muchísimas gracias, honestamente de corazón, y ha sido un placer para mí conocerte, y ojalá que los oyentes hayan disfrutado y que terminen todos más motivados. Sí, muchas gracias por tenerme, y muchas gracias a todos los que están viendo por escucharme. Y te falta venir acá, a la casa. Sí, sí, para la próxima. Vamos a cocinar, ¿no? Trae a tu mamá que ella cocine. Un curanto así, como los sándwiches del curanto con chapalé. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y vamos a seguir otra vez la semana que viene con otro invitado especial y siguiendo. Motivándonos a seguir creando y a seguir sanando. Esa es la intención de Alumbra y de todas las personas que caminan este camino juntos. Gracias, Matías, y gracias a todos. Gracias. Chao.